vez a la calle, como lo dijiste, no por gusto, sino por necesidad. La verdad es que queremos ser escuchados. No tuvimos hasta ahora ninguna reunión con el CODE, ninguna reunión con la ministra. Necesitamos que, por favor, rehabiliten nuestra actividad, que nos digan de qué forma consideran que el protocolo es seguro. Estamos ya, esta es casi la segunda semana cerrados. Los casos no bajaron, como todos saben. Nosotros nos estamos fundiendo sin ningún argumento real y validero. Y yo lo escuché al director del CIPROSA hoy, y la verdad que no sé qué piensa él. Yo pienso lo que calculo que debe pensar mucha parte de la sociedad, que hemos cerrado los gimnasios, los casos no han disminuido y queremos que nos den explicación por qué los gimnasios no y todos los otros rubros sí. No queremos que cierren los otros rubros, simplemente queremos que nos incorporen a la lista de todas las cosas que están abiertas. Porque, bueno, como te decimos, vemos completamente innecesaria la medida, no encontramos una explicación lógica, la verdad. Yo tengo un estudio de danzas, acrobacias y danzas. Permanecemos cerrados por el momento, también estamos afectados y bueno, estamos sin trabajar, también pagamos alquileres, tenemos profesores a quien pagarles y no estamos trabajando.